el doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, quien ayer, junto con la jefa de gobierno, hizo el anuncio del regreso a clases presenciales de manera escalonada, con todos los cuidados sanitarios posibles, a partir del 7 de junio. Doctor, gracias por aceptar la llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto de saludarte y como siempre a tus órdenes. Luis Humberto, ¿cómo es que se determina el regreso a clases? ¿Es algo oportunista? ¿Esconde una estrategia electoral? ¿O bien obedece a otras razones? ¿Cuáles serían? A ver, mira, yo te agradezco muchísimo, te agradezco en el alma, la oportunidad de responder argumentos sin fundamento, como los que hemos venido escuchando. No se trata de un tema ni electoral ni político. Y si me permites, desarrollo los argumentos. Lo primero es que, a diferencia de prácticamente todos los países en el mundo, excepcionalmente algunos, México está vacunando al 100% de sus docentes y personal administrativo. Van a acabar el próximo sábado de hacerlo. Así es. De aquí al próximo sábado concluiremos con la vacunación de todo el personal que decida hacerlo. Hablamos de la Ciudad de México, ¿no? Hablamos de la Ciudad de México. Sí, sí, es una apostilla muy importante. Esto nos da un tiempo de maduración de cuando se hace segura la protección de la vacuna, de 15 días. En paralelo, hay otro elemento que es muy importante, que es la evolución de las condiciones epidemiológicas. Ya llevamos varias semanas con un claro descenso. Tú has dado a conocer con mucho detalle la evolución de la pandemia. Entonces, si ya tenemos a todo el personal educativo vacunado, si hay condiciones epidemiológicas de seguridad, pues lo más sensato es regresar. Creo que es una gran impostura decir que no a las escuelas y sí a los centros comerciales. Yo creo que quien dice que no debería ser digno y ser congruente y no ir a un restaurante y no ir a un centro comercial, porque entonces pues tenemos un doble parámetro. Entonces, para ese momento, las condiciones, como gradualmente se han ido abriendo las diferentes actividades, la última es la escuela. También quiero comentar que somos de los últimos países en el mundo que ha tardado en abrir su sistema educativo. Y eso es porque hemos sido extremadamente cuidadosos, a diferencia de Estados Unidos, Francia, España, muchísimos países. Ellos abrieron incluso en semáforo rojo, incluso en el equivalente al anaranjado de nosotros. Nosotros estamos regresando en muy probablemente el verde o muy cercano. Estamos regresando con la población vacunada y estamos regresando con una estrategia pedagógica y psicoemocional muy clara. Entonces, a eso obedece la decisión. Y por el otro lado, también quiero comentar, nosotros tenemos el diálogo con los especialistas. De hecho, si me permites, no se me hace un poquito ofensivo, porque en la Ciudad de México tenemos 5 normales con grados de doctorado, donde ofrecen grados de doctorado. Yo mismo soy maestro en una de ellas en el doctorado. Entonces, decir que hablar con los especialistas nada más por hacerlo así y descalificar el diálogo con la comunidad educativa, no creo que sea correcto, porque además tu servidor... Algo pasó en la comunicación con el doctor Luis Humberto Fernández, se cortó la llamada. Muy interesante lo que nos está explicando el doctor titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, quien dice que, bueno, lo que usted ya escuchó, que todo el personal educativo en la Ciudad de México va a estar vacunado con sus tiempos de reposo. Y además habrá 3 filtros para evitar contagios entre los niños. Primero el filtro de la casa, otro el de la entrada a la escuela y uno más en el salón de clases. Me adelanto un poco tratando de recuperar la llamada, diciéndole que se va a establecer la detección temprana y expone que con un solo contagio que llegara a ocurrir con la presencia de alumnos en las escuelas, se cerraría la escuela por 15 días y los estudiantes regresarían a las clases a distancia desde su hogar. Los estudiantes regresarían de manera escalonada a las escuelas. Según su capacidad, se van a determinar, cada escuela va a determinar cuántos estudiantes podrán asistir por día, manteniendo una distancia de 1.5 metros.
Luis Humberto Fernández, doctor, me estaba adelantando a lo que nos vas a comentar sobre las condiciones para el regreso a clases que está estipulando la autoridad para seguridad, claro, del personal académico, del personal de educativo, de los niños, desde luego en primerísima instancia, y para buscar la conformidad de los padres de familia. Todo este plan, ya no lo voy a repetir, todo este plan va a partir de que, uno, será voluntario, y dos, siempre y cuando los padres de familia estén de acuerdo. Así es. Esto es algo muy importante. Es un plan que obviamente ha sido muy reflexionado, en el cual tiene dos elementos. Primero, la gradualidad. ¿Cuál es la mejor gradualidad? Que sea voluntario. Las escuelas y las comunidades, si así lo decidan, podrán abrir las escuelas a partir del día 7 de junio. ¿Públicas, públicas y privadas? Públicas y privadas, indistintamente. El sistema educativo de la ciudad es uno y está incorporado por escuelas públicas y privadas. Así es. Y el segundo es precisamente la mejor condición, la mejor posibilidad para tener una sana distancia es precisamente el escalonamiento. No hay muchas posibilidades concretas para tener una sana distancia y mantener los aprendizajes, sobre todo en un sistema educativo tan grande como el de nosotros, y como lo ha señalado, la mitad del grupo va 2 días a la semana, la otra mitad va a otros 2, y el viernes se dedica a quienes necesitan el mayor apoyo académico, el mayor apoyo pedagógico. Ah, ¿esto va a ser una especie de ensayo para iniciar el próximo ciclo escolar en tiempo y forma? Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y para qué acelerar las cosas si ya está a punto de concluir el ciclo escolar en el mes de julio? Y el regreso, a ver si no me equivoco, y el regreso a clases sería en agosto. Así es una muy buena pregunta, porque ¿para qué regresamos? No podemos suponer que cuando suspendimos las clases era poner pausa y regresar exactamente a las condiciones en las que estamos. Mucho le ha pasado a las familias, mucho le ha pasado a la ciudad, entonces tenemos que entender este contexto. Regresamos para dos cosas, básicamente. Lo primero es para romper el ayuno, este no estar en la escuela de tanto tiempo, que obviamente genera un impacto psicosocioemocional en las niñas y niños. Y segundo, para iniciar un proceso de reforzamiento de conocimientos, en el cual hagamos un balance de qué aprendimos, qué no aprendimos, y empezar a retomarlo. No se trata de que en este mes mitiguemos los daños de la pandemia durante un año, pero sí se trata de una gran oportunidad para reencontrarnos en la escuela, aprovechar este mes y dejar los mejores cimientos para iniciar el próximo ciclo escolar. Da mucha tristeza, Luis Humberto Fernández, por último, enterarnos de que de las 3.000, casi 4.000 escuelas que hay en la Ciudad de México, hay una buena cantidad, más de 200, quizá 300, tú corrígeme, que fueron vandalizadas en estos 14 meses de abandono. Así es. Bueno, no fue un abandono, es cierre. Bueno, cierre. Sí, hay 207 escuelas que fueron vandalizadas, pero aquí hay que hacer una precisión, que nosotros le llamamos vandalización desde graffiti, un vidrio roto. Afortunadamente son las menos las que tuvieron un tipo de afectación mayor. Estamos hablando de que son 5 o 6 las que tuvieron esta afectación y ya se está trabajando en tenerlas en condiciones. Entonces, sí hubo esta afectación, sí es algo que decidimos hacerlo público porque creo que la escuela es un bien público y cualquier daño a la escuela pues debe ser del interés de la comunidad, pero no es algo que impida el regreso a clases. Pues muchas gracias, Luis Humberto Fernández. Gracias, doctor, por permitirnos escuchar esta postura, esta posición para fundamentar y ojalá de esto se enteren bien los padres de familia, fundamentar las razones para el regreso a clases, descartando, como dices tú, que haya un sentido oportunista, ni mucho menos electorero en esto, aunque algunos opinen lo contrario. Te agradecemos mucho y estaremos en contacto porque es un tema crucial, sobre todo el impacto psicológico que tiene que solventarse, porque estos 14 meses de ayuno, como tú le llamaste, de ayuno escolar, han causado de alguna forma mayor o menor impacto, sin duda. Gracias, Luis Humberto. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.